Panchito, mueve, vení. Mar, ¿qué estás haciendo? Ahí en el patio. ¿Vas a comer? Ay, no quiero comer. Ay, yo no te estoy preguntando, ¿vas a comer? Te estoy diciendo. Ya dije que no, igual extraño el atole, hermano. Ah, yo hice hoy el atolito. A ver, aunque sea, toma solo atol. Bueno, pero voy a traerme, sí. Pues vas a traer. Ay, no, ojalá que mi papá coma. Que también, igual que tú, no quieren comer. Tomate a Toli y lo vas a ir a llamar. Ojalá que coma. Bueno. Pero la verdad, yo extraño mucho a mamá. Yo sin ella no voy a comer, no voy a jugar, ya no será lo mismo. No, Panchito, no digas eso. Bueno. Tienes que comer, si no te vas a enfermar. Mira, pero, mi papá tampoco come. ¿Pero por qué se fue? No, no podemos hacer nada si fue la voluntad de Dios. Pero no es justo, yo quiero a mi mamá, ¿dónde está? Pero ya no llores, Panchito, ¿viste? Ya no llores. Dios sabe lo que hace, no podemos hacer nada con la voluntad de Él. Ahora tenemos que ser fuertes, tenemos que salir adelante. Porque por la pobreza mi mamá se murió lavando. Pero pues nosotras vamos a salir de esto, ¿viste? Yo puedo hacer que salgamos de la pobreza, ¿viste? Ya no llores. Mejor anda ya mamá y papá. ¿Oíste? Anda ya mamá. Tal vez así ya va a comer. Bueno, vamos a ver si va a querer. Bueno, vamos a ver si va a querer también. Bueno. Ay, no, ojalá que coma mi papá. Ya me preocupé. ¿Qué pasó, mija? Siéntese, ¿va a comer? Ay, tengo hambre. ¿Por qué? Si sí, ayer se comió tampoco, solo a todo, ¿no? ¿Va a tomar? ¿Qué se comió al nene? No quiere comer, está igual que usted. Dame, Atol. Dame, dame. La verdad, estoy muy triste. Gracias. No va a comer, de verdad. Me dice, puede doradito. Ay, no. No se me toca, la verdad. Estoy muy triste, mira. Su mamá luchaba con su amiga ahí. Se tenía que ir ahí. No sé por qué. Pero papá sabe que fue la voluntad de Dios, no podemos hacer nada. Ya ve que fue de un infarto, no la mataron ni nada, sino fue la voluntad de Dios. Sí, lo sé, mija, pero... ¿Por qué? Imagínate, lavándose. Todo por no tener dinero, por la pobreza. Sí, mamita, pero... Pero vamos a salir, ya no llores. Vamos a salir adelante. Yo no sé, mija, pero tú también. Tengo que luchar por ti, mira. Una semana que no he ido a trabajar y... Ya tengo que ir ahora, ya. Se me tiene que quitar esto. Y el panchito también está bien triste. Tienes razón, mija, ya. Mucho, ya. Tenemos que dejarla descansar, ya. ¿Sabes qué? Voy a salir mejor un rato. ¿Vas a salir? Pienso, pero voy a estar un rato mejor en el cuarto y ya veo qué voy a hacer al ratito, si me voy o no. Bueno, pues, pero no se encierre mucho, ¿no?
¿Y tú también? Tiene una semana que no has ido al estudio. Pero imagínense quién va a hacer la comida. Panchito tampoco no quiere ir. Sí, tiene razón. Pero bueno, voy a estar en el cuarto, ¿no? ¿Qué pasa? Va, pues, vamos. Vaya. Gracias, gracias. ¿Come tú? Vaya, papá, bueno. Gracias. Ay, no, casi nada, entonces tomo. Pero estos días han sido bien horribles sin la presencia de mi mamá. Me imagino, es duro. ¿Cómo más siendo mamá de uno? Pero mira, Dios ha querido hacer su propósito, pues ahí sí no podemos hacer nada. Lo que nos queda es ser fuertes. ¿Y tu papito cómo está? Ay, él no quiere comer, no quiere salir a trabajar, se mantiene encerrado y solo durmiéndose en la paz. Pobrecito. Pero, ¿dónde está él ahorita? ¿En su cuarto está? Ah, bueno. ¿Y el Panchito? También, ahí está. En el patio también está bien triste. Ay, ¿cómo no? Si hasta yo, es cierto que es mi cuñada, pero era mi familia. A mí me rompe el corazón, pero mira, ella ya está descansando en paz. Ahora lo que nos queda es ser fuertes. Ay, tía, pero es bien triste todo esto. ¿Ya no está ella? ¿Ya nada es como antes? Pareciera una pesadilla. En serio, yo no me lo creo todavía, pero bueno, ahorita es donde hay que apoyar la familia. Sí, tía, gracias, muy amable. ¿Pero traje algo de comer? Gracias, tía, pase adelante. Permiso. Pase. Pase adelante, tía. Ay, cuesta, amiguita. Ay, sí, tía, cómo cuesta, la verdad. Entonces, ¿qué? ¿Se encerró en su cuarto? Sí, se acaba de ir a su cuarto. Ah, pero ya desayunó algo. Es que no quieren comer, de verdad que no me acepta nada más. Entonces, ¿solo les di a todo? ¿Solo todo? Uh-huh. Ay, Dios. Pero no quieren comer, en vano, hace si los llaman para comer otra noche. Llámalo, quiero hablar con él. Queda bueno, yo sé que es duro, pero tiene que ser fuerte también. De hecho, me despido de usted, tía. Voy a ir a ver lo de mis estudios. Como no hay una semana, también tengo que ponerme pendiente. También. Ya le ganas. Vas a ver que vas a poder. Tía, sí, sí. Sí, amiguita. Ahí, con cuidado. Gracias, ya le ganas. Hace fuerte. Gracias, fuerte. Mi mamá. Ahorita llamo a mi papá. Va, está bueno. Hermanita. Estuardo, buenos días. ¿Cómo estás? Pues aquí preocupada por ti. ¿Por qué? ¿Cómo es eso que no quieres comer? Mira, hermanita, la verdad estoy muy triste para comer. Yo sé que se fue mi esposa, pero sinceramente, mira, ella conmigo ha sido un amor y todo lo que hizo por nosotros. Lo que más me duele es que no pude despedirme de ella. Mira, Estuardo, yo sé que es triste lo que estás pasando. Ella ahorita está descansando en paz. Y mira lo que ella decía. Siempre ella fue una mujer luchadora, apoyo para ti, ¿viste? Que ella juntamente contigo te echaba la mano. Ella decía que quería salir adelante. Pues ahora te toca a ti sacar a los nenes adelante. Porque si estás así con tristeza, ¿qué le estás transmitiendo a tus niños? Más tristeza. Ellos necesitan apoyo y que alguien esté fuerte entre ellos. Mira, la verdad, platicábamos con ella y Julia me dijo que lo que quería era ver a la nena graduada. Y sinceramente, pues, yo tengo que luchar por ella. Ahorita Panchito está pequeño, pues, ya ves cómo es él, me ayuda aquí y que allá. Y ahorita no he comprado mayor cosa, mira, esos pollos de la nena dorada, pero no se me antoja, no quiero.
Y pues, lo que yo quiero ahorita, me puse a pensar ahorita que fui al cuarto y ¿qué estoy haciendo? Pues no iba a trabajar y todo. ¿Quién va a pagar los estudios de la niña? No digo, pues eso mira, es un gasto. No, yo sé, lo que yo estoy pensando ahorita es de que voy a trabajar por ella, tengo que darle su dinero y ella tiene que pues, echarle ganas. Principalmente mira, a los dos. Eso es cierto. Pero lo que mi. Ahí sí que lo que mi esposa me dijo era de que su peor sueño era, o mayor sueño, perdón, era ver a la nena graduada. Ese es el sueño de cada padre, ver los hijos exitosos, así a profesionales, con buen trabajo. Ese es un orgullo. Es cierto. Pero mira, yo la extraño, la tengo que dejar descansar. Ahora lo que tengo que hacer es luchar por ellos. Y pues, lo que sí quería era pedir tu apoyo. Ya ves que la nena me estaba comentando que ya le falta poco. Eso me dijo ella, pero mira, imagínate, ella ha sido una muchachita fuerte. Si fuera otros, se encierran y dejan su estudio. Ella quiere salir adelante. Bien. Es donde apoyar ahorita. Ay, y sí, por favor, tienes que comer algo. Gracias. Solo atol, dice que comiste. Sí, atolito nomás, pero ¿qué te iba a decir? Mira, yo te quería pedir tu apoyo para ver si me venís a cocinar o algo. Es que a la nena no le puedo decir yo, vení, haz esto, porque mira, tiene que concentrarse en sus estudios. Mi apoyo, aquí está. Te traje pan, te traje esto, te traje las verduras y un poco de carne. Pero como ahorita veo que la nena ya se fue a estudiar, te la voy a dejar cocida. Ahí sí solo te puedo venir a cocinar o ya comida ya hecha, porque ya ves que también tengo mi familia, también tengo que sí, ver. Sí, pero yo... Pero mira, eres mi hermano, eres importante para mí, yo te voy a apoyar. Mira, no me estás preguntando, a mí me duele verte triste, pero ¿de qué me sirve venir a llorar contigo? Más tristeza te voy a transmitir. Sí. Cuando yo llego a la casa a veces me desahogo porque quiera que no. Julia fue como mi hermana, la quise bastante y me duele. Pero también tengo que demostrar que tengo que ser fuerte y seguir luchando. Eso es cierto. Por favor, el padre. Pero bueno, entonces, voy a buscar trabajo. Porque a veces que ahorita se acabó la tapizca y todo. Así no me dan sí, picado. Vente también, no te encierres, porque la nena me contó que en el cuarto, ahí viendo fotos, ahí viendo recuerdos. Sí. Yo sé, eso yo no está acabando. Yo con esto no te estoy diciendo que vas a olvidar definitivamente a mi cuñada, no se puede. Simplemente hay que seguir luchando. Eso es lo que ella hubiera querido. Gracias, sí, gracias por traer. Hay que hacer hermanas. Y aquí traje este brócoli, gracias. Pepino y carne. Ahorita te voy a dejar una carne asada. Pero eso sí, me voy a ir hasta verte bien comido. Si no, no. Si no, una enfermedad te puede dar. ¡Pancho! ¡Mande! Dice que no ha comido. ¡Vení, mijo! ¿Ves? Te toca hacer el papel de fuerte. Yo sé que es doloroso, pero tienes que ponerte fuerte. ¡Mijo! Saluda a tu tía. ¿Cómo estás, papito? ¿Qué banana te viste? Sí, me imagino. Mira. Pero tu mamita desde el cielo te dice que tienes que ser fuerte. ¿Está bueno? ¿Te vas conmigo? ¿Juan? ¿Te vas a ir con un Juan? Tal vez no ha trabajado en picado. Vamos, pues. Sabes que no, ya no terminamos el picado de no. No sé, ¿qué ahorita? Una semana pasó, pero tal vez está dentro mío, voy a ver. Bien, bien. Bueno. El señor entenderá también por qué no lo hiciste a propósito. Viste, de la nada vino la muerte y pues bien. Con eso no podemos hacer nada. Bueno, te agradezco por todo, mamita, muy amable. Yo ahorita voy a cocinar, te apuras en venir a almorzar. Solo voy a ver eso ahorita, a ver por qué favor, me dice. Por favor, porque va. Yo no me voy a ir sin antes verlos bien almorzados. Sí. Gracias. Ah, pues. Bueno, ahí venimos, pues. Va. A despedirte tu tía. ¿Sí? Llevaba tu sombrero porque hay mucho sol. ¿No es esto? Ah, sí, o el nuestro. Ah, sí, sí, sí. Vamos, bueno. Papayito. A esto. Ven, hay un coco aquí, mierda. Ve. Ay, no sé qué habrá ahí en el frente. ¿Ah? No sé qué habrá este coco. No va. Mira, mijo. Benito jalando, mira todo el rastrojo para acá, mira. Así, mira, papayito. Venís y limpias, mira.
Mira. Lo metes todo aquí, mira el hoyo. Así. Y lo apachas. Mira con tu pie, ¿está bueno? Yo lo voy tapando, ¿está bueno? Bueno. Ah, dale, pues. De este lado, mira. Yo voy tapando aquí. Hoy terminamos rápido. Vaya que todavía estaba aquí picado con el don, si no, mira. Quedamos quedados sin trabajito. Su mamá está descansando en paz. Ahora nos toca a nosotros seguir adelante, ¿viste? No. Ya, señor, dale, dale. Porque más después, mira, se va a poner más dura la tierra, amigo. Ya está un poco duro. Ya ves, gracias a Dios también tu tía nos está echando la mano, ¿eh? Mijita, no, si te quería felicitar. Sí. Pero pase. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Qué tenés? Nada. ¿Te lastimaste? Sí. Ay, ¿cuál era su mandado? Ay, ya me enteré que ya les dieron sus títulos o diplomas. A ver qué será esa cosa. El Chepe me contó. Ah. Sí, muchas felicidades, mija. Ya lo lograste, mamadita. Gracias. Ay, qué bueno, qué alegre. ¿Cómo te sentís? Bien, feliz, la verdad estoy orgullosa de mí misma. Sí, lo lograste. Ya ves que cuando uno se propone metas, lo logra uno. Uh-huh. Y tu papito está un poco triste. Ayer me contó que quería hacerte un almuercito. Dice, pero ¿cómo hay? Pero sí, yo como le digo, siempre, toda la vida, el dinero. Sí, pero como le digo a él, con tal que ya lograste tu carrera, ay, ahorita conseguir un buen trabajo. Sí, y tía, ayudarlo a él. Ya viste que él ha dado todo por ti. Pues, uh-huh. Pero todo ha sido gracias por mí. Yo fui quien me desvelé, fui quien madrugué también. La sí, verdad, yo lo sé, pero también, ja, cuánto dinero se iba, hasta el pobre Panchito también echando la mano en el campo para echarte la mano. Pues. Ay, tía, pero la verdad es que todo es gracias a mí, no tanto a ellos, porque fui yo la quien estudió. Sí. Ahorita es... voy a salir de esta pobreza, mire. Ni una moto puede entrar aquí. A mí pero esto sí no me gusta, la verdad. Deberías estar, que tenés techo, tenés el apoyo de tu papito, de tu hermano. Mira, sin el apoyo de ellos no creo que hayas logrado lo que has logrado ahorita. Sí, pero como le digo, es mi propio esfuerzo. Es... Ellos nunca me dijeron te voy a ayudar con una tarea ni nada, pues. Eso sí lo entiendo. Pero me da tristeza que pienses así, pues. Deberías de ser más agradecida, ¿no? Siento yo. Usted tal vez eso piensa. Pues es lo correcto, pienso yo, pero creo que te molesta. Pero bueno. Si usted lo quiere ver así. Yo pero solo... bueno, entonces me voy a la casa. Bueno, llego al rato. Ah, bueno. Ay, Dios, esta patoja. Cómo está cambiando. ¿Y dónde queda la humildad? Ay, Dios mío. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Mande! ¡Mijo, tráete la cuchara! ¿Qué cuchara, papá? ¿Cuchara o cucharón? ¿Qué? ¿Dice que tenés en la mano? ¡Ay! Es que estaba jugando con eso. ¡Ah! ¿Cómo cucharón? ¿Usted me está diciendo cuchara? Por eso es una cuchara. Yo pensé que el de la cocina. Mira, pues, mijo, ayúdame acá, mira. Te voy a enseñar cómo. No, no, así no, así no, así no. No, así no. Rebanando mira, pues, pasteles. No, hombre, hay que sacar estos, mira. Estos que no son gramita, mira, hay que sacarlos así. ¿Ve? Y lo vas a ir a dejar allá donde está que. Papá, se quema ya la vine. ¡Mija! Mira, el gato estaba afuera. ¡Ay, de plano se salió! ¿Por qué lo sacaron? Dame, no, te va a arruinar. Hijo, échame la mano.
Yo con machete no. Ya vine, ¿qué estaba haciendo? Aquí, ¿cómo te fue? Bien. Ah, qué bueno, mija. Sí. Ay, mira, tu sombrero ya lo ando arriba. Te lo pones, mano. Bueno, no voy a... No, quiero ver el papel. ¿Qué papel? ¿No te graduaste o no? Ese no es papel, se llama título. Ah, ¿qué no sabe usted? Título. Yo no sé, ¿cómo son esas cosas? Título, aprenda. Ah, la mija, qué felicidad. Te voy a hacer una tucena. Felicidad, ¿y por qué usted está feliz? Sí, fue mi logro, por mí. Yo sé, mija, que es tu logro y todo, pero... Ya, yo te he echado la mano. Ahora solo me da falta el Panchito. Quiero que sea un profesional como tú. Este tontín, ¿van a pasar cuántos años? Pero mi hija, no le digas así a tu hermano. Sí, mira, es la verdad, papá. Yo te apoyé. ¿Puedo hacer más? Ay, hombre, no lo trates así. Yo estoy feliz por ti, mi hija. Sí, papá, pero ya le dije que fue gracias a mí, por mis desvelos, por todo. Mira, ahorita va a salir esa maldita pobreza. Por eso se murió mi mamá, por estar lavando ropa ajena. Mi hija, no digas eso. Mira, yo estoy así porque te doy para tu estudio. Mira, mira mis manos. Están encalladas por... Mira. Vaya, ¿por qué no se compra una crema? Mire también sus botas y así que ya, ¿no? Mi hija. ¿Y no fueron gente ahí, pues? ¿Tú me dijiste? Sí, pero algunas personas nada más. Yo no sé para qué igual va gente si el logro solo fue de uno. Hija, no me faltes el respeto. No, ya estás en mi casa, tienes de todo. Ah, o sea que me lo estás tirando en cara. No es por eso, mija. ¿Sabe qué? Ahorita me largo de esta casa, me largo. Mija, respetame, mija, no seas así. Sara. Mija, hombre. Mija. Ay, esa es mi hermana. ¿No? Ahorita vengo. Voy a comprar unos globos y vamos a hacer una cena para tu hermana, ¿te parece? Bueno. Sí, porque tal vez por eso viene enojada. Ella pensó que le teníamos algo preparado. Ahorita vengo, ¿está bueno? Bueno. Va, pues. Haciendo tu familia por ti, no seas ingrata, Sara. ¿Qué clase de fiesta si yo tengo a dónde ir? Sara, Dios, está tu hermana, ¿qué tendrá en la cabeza? Ay, lo que está haciendo, más dolor para la familia. No llores, papayito. Ay, Dios, entra. Sara. No llores, Panchito, esa tu hermana está loca. Piensa ella que hizo bien. Nada. Las lágrimas de los padres se pagan, papayito. Por eso, por favor, yo sé que tú vas a ser un hombre profesional también, pero sobre todo la humildad que no se te quite. Yo lo sé, papayito, hay mucha gente que piensa que su inteligencia es única.
Ay, sin saber que toda la inteligencia solo de Dios viene. Ay, Dios mío, me rompe el corazón, Pancho, pero... más tristeza me da la actitud de tu hermano. Tanto apoyo que le hicieron ustedes. Mejor dicho, le dieron. Me gusta verte llorar. ¿Oíste? Me gusta. Tú vas a ser diferente, ¿oíste? Porque si no, ahí sí me voy a morir de tristeza si salís igual que ella. Bueno. Papá. Ya viene, hermanita, ¿cómo estás? Ay, estorba. Y amigo, ya tendrás, no te vas a quemar, dejado ahí. Dejado ahí, amigo, te vas a quemar. Quema, pero... dejado ahí, que es agua. Ay, iba a buscarte a la casa, ¿eh, ahorita? Ay, estorba. No, hombre, para que me hagas una cena. Ya voy a comprar globos y ya vas a hacer una cena a la nena. Estoy feliz, se va a graduar ya. Toma, ya se graduó. Trago un su... ¿cómo es? ¿Cómo dijo? ¿Títulos, va? Sí. Títulos, dice. Uh-huh. Ay, qué bueno, mira. Pero te tenemos una mala noticia. ¿Qué pasó? Sara ya se fue con sus cosas, dice que se fue de la casa. ¿Por qué? Tuve problemas con mi papá, dijo. Se fue. Pero no fue grande problema. Eso le estoy diciendo a Pancho. Está tu hija. Saber qué tendrá en la cabeza, se siente tan superior a los demás. Que esta pobreza, que esto aquí, que allá. Ay, Dios, ¿dónde queda la humildad, Eduardo? Yo no sé qué estoy pagando, hermanita Ida. Primero mi esposa, mira, y ahora mi hija me sale mal. Tú no estás pagando nada, Eduardo. Yo he trabajado por ella. Me he matado en el campo. Pero mal agradecida salió, pero mira. Mira, lo que ella hizo no fue correcto. Mira, a la escuela sí se ha ido, mira. Los profesores me han dicho que por qué no le he comprado, pero he gastado demasiado con Sara. Mira, mi Panchito, aguantaba, ahorita tenía dinerito. Voy a hacer una cena, dije yo, y yo mañana pensaría comprarle los zapatos también. Pero mira... que lo siento, Eduardo, en serio. No sé qué ya está pensando. Sí, mira, yo les he enseñado valores, les he enseñado humildad, les he enseñado todo. Pero lo que a ella le hace falta es humildad, Eduardo. Se siente superior, como si que no hay nadie más como ella con su inteligencia. Mira, a ella se le olvida que la inteligencia solo viene de Dios. Mira, yo lo sé, pero mira, Sara es mi hija. Ojalá entre razón, porque mira tus lágrimas como padre, eso se paga, Eduardo. No es que yo le esté deseando el mal, Eduardo, pero mira, tú todo diste por ella. Hasta quizás te dejaste de poner buena ropa para dar su estudio. Y mira cómo salió la patoja. Ay, yo le dije que recapacitara. Ay, y se fue. Mira, hermanita, yo la verdad, no sé qué hacer. Me quedé solo con mi nene, mira. Sinceramente, solo ella me dijo que se avergonzaba de mí como me he visto por mis botas. ¿Te dijo eso? Yo pensé que era broma. Ay, no, imagínate qué clase de gente pensando eso de su familia que le ha dado todo el apoyo, Eduardo. El estudio lo tiene que volver más humildes, pero mira. Se supone que más inteligentes. Ay, no. Estoy pagando, hermanita, mira, pero... me duele en el corazón, sinceramente. Mira, Eduardo, yo sé que es duro con esa actitud de Sara, pero mira, lo que te queda es bendecirla y pedirle mucho a Dios a que recapacite, porque ella está sembrando un mal y ley de la vida, lo que siembra cosechas. Es cierto. Pero ahí sí, que Dios la ayude, que Dios la perdone, porque... ella tomó esa decisión, quizás ya es suficiente mayor, pero mira, saliendo así... en la manera que ella salió de la casa, no es correcto, Eduardo. Pero échale ganas. Vas a ver que va a regresar arrepentida en el nombre de Dios. Vamos a ver que Diosito lindo tome su corazón. No debe ser mal, mira, yo lo que quiero es que aprendan a la ley de la vida, de ser humildes. Eso es esencia. Mira, mi papá, soy junto padre, ¿qué nos enseñó? Disculpen, yo no les di estudio, pero mira, algo que les dejo es que les pueda enseñar yo trabajo. Si él no me hubiera enseñado el campo, yo no tuviera cómo ganarlo en la vida. Uh-huh. Ya ves que nuestro papá no tuvo las mejores cosas. No, no hubo recursos. Pero sí. Mira, nos dio humildad. Mira, dice la casita. Valorar la vida, solo. Va.
Mira, yo creí que dándole estudio a mi hija iba a ser mejor persona. Es mejor persona profesionalmente, pero de humildad, creo que eso es lo que le hace falta. ¿Pero qué le enseñaba yo aquí? Relájate, relájate. Relájate. Bien, bien, bien. Mira, ahora Dios nos hace quemar. Gracias, oíste, por el apoyo, por la comida que me has venido a hacer y porque me has ayudado. Ya viste que desde pequeño hemos estado apoyándonos, sí, pero... y desde ahora y siempre, siempre te voy a apoyar, oíste. Gracias, ahorita hermanita, no quiero verte más triste, esta tu hija salió así abusiva, que no te ponga así, dejar de luchar por el otro, porque los hijos no todos son iguales. Él merece estudio. Yo ya le dije a él que él tiene que ser diferente, demostrar que sobre todo la humildad, sin importar la profesión que tengas o nivel de trabajo o cosas así, él tiene que ser una buena persona. Sí, yo eso le digo a él. Me da tristeza, Eduardo, me da tristeza, porque no solo es el caso de ella, he visto tantos casos que se avergüenzan de los padres en carros lujosos, andan casas lujosas, y los padres abandonados, y sin pensar que ellos dieron todo, todo por ellos para lograr sus sueños. Pero son unos malagradecidos, Eduardo. En serio, me rompe el corazón que la humanidad esté actuando así, en lugar de ser mejores. Estamos en peor cada día. Exacto. Mira, Paola, te agradezco por todo lo que me has apoyado y ayudado en este tiempo. Yo no tengo cómo pagarte, hermanita, pero mira, sinceramente. Con tu cariño yo estoy Sara, feliz. Verte feliz es lo que me importa. No le deseo mal a mi hija, ¿verdad? Pero tú quiso esta mamá, mira dónde quedó. No te digo más, pero no. Estoy feliz, quería hacerle una fiestecita, ¿verdad? Y lo que te iba a preguntar, ¿por qué no te fuiste a la graduación? Ella me dijo que no había invitado a nadie, de que solo ellos tenían que ir. Sí, sí, él, ¿cómo se llama? Chepe, se fue con el tío Juan. ¿Ya fue? Sí, con la tía Rosa, sí, los tíos se fueron felices. Por eso yo los encontré en la mañana, cuando ella ya venía, porque me contaron que hoy se graduaron. Y yo cuando la miré a ella, ¿solita ella? Sí, ella iba solita, me dijo, mira, dijo... no, ya voy a recibir mi título, dijo. Mi papel, ese papel. Pues te acompaño, le dije yo, qué felicidad. No, me dijo, quédate aquí en la casa, anda a trabajar porque ahí solo nosotros podemos entrar. Ay, Dios, en serio, ahí sí que Dios lo perdone, porque lo que hizo no es correcto, Estuardo. Debería sentirse feliz que tuvo el apoyo de su familia, sobre todo. Es cierto. Pero mira... Gracias, hermanita. Primero quiero agradecerte por todo y pues ahí sí que le vaya lo mejor a ella, si ella escogió ese camino y pues yo y mi Panchito ahora tenemos que trabajar, mami. Vamos a salir adelante, yo te voy a dar tu estudio, dice mi hijo, y tú vas a ser diferente en el nombre de Dios. Sí, los hijos son... ¿Sí? Pero ojalá está tiempo Sara a arrepentirse porque no es correcto. Ella es mujercita, algún día va a ser madre y no sí, creo... Sí. Mira, agarra esos cuartos, que tal vez me pueden servir para una fiesta de Panchito. Ay, hermanita, gracias, oíste, si te vas te vas a dar. Ahorita te voy a dejar torteados. Ay, dejé hirviendo, voy. Ah, bueno, ahorita te voy a echar a pasar. Bueno, ya fue la primera. Gracias, hermanita. Ahorita hago el almuerzo, tú, relájate, ¿está bueno? A ver. Sí, yo solo voy a dejar el desayuno a mi hermano, ahorita vengo. Ay, tía, la vine a encontrar. Sara, me asustaste, buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Ay, qué bueno, ya va de salida. Sí, voy a ir a dejar desayuno a tu papi. ¿Qué le? Todavía le sigue dando. Ay, Dios. Comida. Sí, pobrecito, ¿quién le va a cocinar? Sí, tía. ¿Y tú? ¿Estás bien? No, la verdad es que estoy muy triste. Y ¿qué te pasó? Y venía a pedirle un consejo. Decime, ¿en qué te puedo ayudar? La verdad es de que, mire, le soy honesta, tengo un buen trabajo, ya logré hacer mi casita y... Ah, felicidades, mija. Hacer mis cosas, ¿verdad? Pero, ando muy triste porque, mire, tengo todo, pero como que no tiene sentido mi vida.
La verdad es de que muchos me humillaron por lo que le dije a mi papá, a mi hermano. Hijita, quizás no es humillación, simplemente, fue la verdad. Como dicen que a veces cuando nos dicen nuestras verdades nos duele, porque lo que hiciste no tiene nombre. Ellos dieron todo por ti y tú saliste malagradecida. Disculpa que te lo diga de esa manera, pero yo lo miro así. Sí, en lugar de ayudar a mi papá, hasta el Chepe me dejó de hablar. Imagínate, es que es algo, ay no, sin nombre por decirte así. Es que eso no se hace, mija. Tu papito quizás dejó de comer algo solo para darte a ti. Y no es justo que tú salgas malagradecida. Sí, tía, por eso es de que yo le venía a pedir un consejo. ¿Qué hago? Yo quiero ir a hablar con él, pero la verdad no sé si me va a abrir la puerta de la ¿Qué casa. ¿Qué estás esperando? Si él pregunta qué será de mi patoja, ni una llamada, ni una visita. Él dice que ha escuchado que te está yendo bien. O sea, él dice, no la puedo maldecir, al contrario, bendigo a mi hija que siga así, pero algún día que recapacite de sus actos, me dijo. Sí, yo sé que las cosas se pagan, de cierta manera sí. Yo voy a tener que pagar lo que hice, pero la verdad sí estoy muy arrepentida. Mira, si tú vienes con el corazón arrepentido, pues Dios es justo, Dios es amor. No, nunca esperes, es que por mis actos lo voy a pagar. Y estás pidiendo perdón y condenándote con eso. No, si tú pides perdón de corazón, Dios entierra nuestros pecados en el fondo del mar, dice, porque sí. Él es bueno. Si realmente vienes de corazón, pero si vienes solo porque, como ahorita me está viendo bien y no me rinde el dinero, de plano, como la gente está diciendo, voy a pedir perdón, así me va a perdonar Dios. Ahí sí te estás condenando sí, más. Sí, tiene razón, pero no, yo vengo con el corazón, la verdad. Ay, que me alegra. Y te felicito. Gracias. Porque, mira, es de humano cometer errores, pero tampoco pasarse con la familia. Pero mira, exacto. Yo voy con él ahorita. Si quiere, le llevo su cesta, vamos. ¿Sí? Vamos, sí, pues. ¿Me acompaña, entonces? Claro. Ay, cuesta, mijito, pero qué bueno que hayas tomado esa decisión, porque si no, tú solita te estás condenando. Sí, es pecado. Doña Inés. ¡Sara! Panchito, ¿cómo estás? Ay, mi papá dijo que ibas a regresar. ¿Regresaste, peor? Ya ves. Él siempre ha confirmado. Yo sé que Sara va a recapacitar y va a regresar, decía él. Ay. ¿Dónde está tu papá? Ahí en el cuarto. Ah, bueno, vine a dejar el desayuno. Ah, bueno, vente. Ay, mi cuarto está acá. Pase, tía. ¿Tú no saludas un poco, tú? Ay, sí, que por la emoción que vino a pasar. Disculpe, buenos días. Buenos días, mi hijo. Ya, me va a confundir. Eso, papayito. Anda, llama a tu papi. Decirle que hay una sorpresa. Pero voy a ver. Bueno, para poner tortillas. ¿Sí? ¿Traigo tortillas ya hechas? Ah, ¿Entonces? Bueno. ¿No madrugo? ¿Qué? Pues sí, mi hijita. Pero... Tía. Qué bueno, tu papito se va a poner muy contento, vas a ver. Ay, sí, ojalá. Y siempre pide a Dios que te vaya bien, cosas así. Tal vez está bañando. Ya se va a parar, ¡mija! ¡Papá! ¿Cómo estás, mija? ¿Ya se te hizo? No, ella vino por su voluntad. ¿Cómo estás? Buenos días. Ella vino por su voluntad. ¿Cómo está? Pues, bien. ¿Trabajando? ¿Mi ahorita ya me voy otra vez? Sí, pues. Ajá. ¿Y tú qué tal? Aquí venía a pedirle disculpas. Pero no tengas pena. La verdad es de que yo siento que una disculpa no es lo que yo le hice a usted, la verdad. Merece más, pero... Mi amiga. Yo sé que lo humillé y no me di cuenta que usted trabajaba para mí, para mi bien. Gracias a usted tengo un buen trabajo. Ajá. Y como le contaban por ahí de que sí, estoy trabajando, ando bien, pero sinceramente me siento sola, no sé con quién...
compartirlo, mis logros, y ahora veo y razono de que la familia es muy importante. No somos nada sin la familia. Hija, mira, tienes razón a todo esto. Sinceramente, yo te decía que... Bueno, más bien a tu tía le decía el otro día, cuando te fuiste, yo traje globos, traje de todo para hacerte una cenita, ¿verdad? Pero me rompiste el corazón, me dolió bastante. Pero mira, lo que ahora te digo es de que en esta vida no te deseo mal, pero todo se llega a pagar. Yo te di el estudio no para que te sintieras superior a las demás personas. Todos los que hacen así terminan mal. Porque mira, la humildad es ante todo. El ser honesto. Los valores que te he enseñado. Lo que le decía yo a mi hermana es de que mi papá, mi junto abuelo, él nos enseñó valores. Y yo considero y veo que parece que se está perdiendo eso. Una de las cosas ahorita que están hablando de valores, cuando yo estaba saliendo de la casa, porque ella llegó a la casa a buscarme. Ah, bueno. Y me dijo, ¿qué todavía le da comida a mi papá? Algo que tu papito mencionó, de tu abuelo, él siempre dijo, ustedes son hermanos, apóyense en las buenas y en las malas. Y nos dejó bien enseñado eso. Y yo... Ahorita yo estoy en las buenas y en las malas con tu papito. Yo no lo voy a abandonar. Si él no tiene, pues yo traigo un poco de lo que tengo. Y si yo no tengo, él me da un poco. Mutuamente nos estamos apoyando. Y mira, y me alegra bastante que tú ahorita viniste a pedir disculpas. Gracias a Dios principalmente, que te dio salud, vida, lograste tus estudios. Pero también, nunca ser malagradecidos. Mi hijita, porque mira, también tu papito se ha partido el lomo de estar apoyándote. Bueno, mejor dicho, te apoyo. Pues qué bonito sería, bueno, como madre que soy, de que, quiera que no, la edad pasa y las fuerzas se van. Qué bonito sería, mamita. Ya tengo un buen negocio, es para la familia. Apoyémonos entre todos. Yo no te estoy diciendo que toda la obligación ahora de mantener a tu papá eres tú. No, un apoyo es una bendición que tú estás sembrando. Porque algún día vas a ser una madre. Y como quizás ahorita no lo entiendes porque no tienes hijos, pero cuando los tengas, tú vas a dar todo por tus hijos para verlos bien exitosos, bien vestidos y bien alimentados. Sí, hasta ahí lo entendemos a veces. Tu tía tiene razón y pues algo que yo quería decirte también, que te fijes en esto, ¿verdad? El estudio es para ser una mejor persona, no solo por tener, ¿cómo dijiste? El título, creo que títulos. Eso es porque es un logro más, gracias a Dios. No significa que con eso me vengas a humillar, o vengas a humillar al vecino, o no hables, o no saludes, no. Cuando uno tiene más estudio, mija, tiene que ser más humilde. ¿Oíste? Que te quede eso claro, yo quiero inculcarte eso, porque eres mi hija. Yo no sé si los demás padres lo hacen, pero yo te digo a ti, haz eso, por favor. Mira, yo no sé si estás estudiando otra carrera o no, si lo estás haciendo, qué bien por ti. Y la familia, pero, para apoyar. Ahí está, pero no quiero decir que, mira, boom. Tu orgullo suba, mija, eso es malo. Eso es malo, mira, gracias a Dios, Dios me ha abierto puertas. De trabajo aquí, trabajos allá, ¿por qué? Por mi humildad. Me conocen que yo tampoco soy ladrón, que yo y, no todo, ¿eh? Perdón, Estuardo, de ropa. Y dice ella que los vecinos o los conocidos dicen que la empezaron a juzgar, a tachar. ¿Te das cuenta? Porque tu papito da un reflejo de un buen hombre, pues. Ya ves, mira, ves. Muchos dicen, es mi vida, mi papá es mi papá. No, mira, ellos ya vivieron. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te está inculcando las cosas? Quiera o no es vergüenza para mí. ¿Por qué? Porque voy en la casa de Dios. Mira, don Estuardo, buena gente, y su hija, ¿cómo salió? La gente solo mira y habla, mija, por favor, yo te suplico eso. Y mira, yo te disculpo, ¿oíste? Pero yo quiero que regreses a la casa. Échame la mano, échame mi comida. Yo sé que tenés tu trabajo, pero ayúdame. Mira, la casa no siente sola, el nene se va conmigo a trabajar, él no se queda a jugar como antes, ¿por qué? Porque ¿dónde lo voy a dejar? Sale de la escuela y voy corriendo yo. Ay, mira, échame la mano. Y por favor, eso sí te lo pido.
por favor, la humildad, muchacho. El estudio es primordial, pero no quiere decir que se acabe tu humildad. ¿Oíste? Sí, mira, va. Mi viejita linda, mira, no es de que te hagamos sentir mal, no, simplemente para quitarnos las vendas de los ojos, porque muchas veces nos dejamos cegar. Yo he visto mucha juventud, cuando son patojitos, oh, buenos días, buenos días, y cuando ya tienen una profesión, ni nos vemos, ni buenos días, ya, oh, se creen, no, que eso no se pierda, los valores principalmente, que no se pierdan, por favor. Tú eres tú, y pues, échale ganas. Salgamos adelante y pues yo te espero aquí en la casa, ¿está bueno? Deja esas cositas donde quiera que estés. Yo voy a ver la manera de también ayudarte en las cosas. ¿Ya te tocó? Sí, gracias. Es una joya. Sí, voy a venir. Ya tiene su casita, compró su casita. ¿De veras? Pero como usted dice, mejor vengo aquí y dejo alquilado la casa de ella. ¡Mi joya es otra entrada! Sí, otra carrera en la universidad para ser mejores personas. No para aprender cosas nuevas. Está bueno, a ti quiero mucho, ¿viste? Lávense las manos, no te vas, ahorita sal, vas a desayunar. Ay, gracias, lávense las manos. Voy a llamar a Panchito. Gracias. Bueno.